Buenas noches, queridos hermanos de Radio Natividad. Continuamos de la mano de nuestra Reina del Cielo, nuestra Virgen de los Dolores, ella que representa el sentimiento del dolor de María a lo largo de toda una vida ante el sufrimiento de su Hijo. Se trata de nuestra Santísima Virgen María. Por eso, Nuestra Señora de los Dolores, te presentamos todas nuestras necesidades, angustias, tristezas, miserias y sufrimientos a lo largo de estos 9 días que vamos junto a ti para llegar allí a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para estar a sus pies acompañándolo en ese sufrimiento, en esa pasión, en esa muerte. Oh Madre de los Dolores y Reina de los Mártires, que tanto sufriste al ver a tu Hijo flagelado, escarnecido y muerto para salvarnos, acoge todas estas plegarias que te traemos. Madre amable, concédenos una verdadera contrición de nuestros pecados y un sincero cambio en nuestras vidas. Nuestra Señora de los Dolores, que estuviste presente en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo, permanece también presente en nuestros calvarios. Te suplicamos estas gracias que tanto necesitamos. Te pedimos por la paz de Ucrania, de Rusia, de Venezuela y del mundo entero, así como te pedimos también la salud de todo el universo, también todos esos enfermos que están allí, también por todos los que los cuidan y por todos los médicos, por todo ese personal médico que siempre está dispuesto a atenderlos, por todas las intenciones del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas y diáconos, Virgencita, para que también hayan muchas vocaciones sacerdotales. También te pedimos por la conversión de todos los pecadores y por todos nuestros pecados, para que podamos vivir una Semana Santa con amor, recogimiento y también sufriendo allí, consolando a nuestro amado Jesús. Por la defensa de la familia y la vida, no al aborto y a la eutanasia, por todas las benditas almas del purgatorio, las de mi familia, las más olvidadas y todas las que están partiendo en este momento. Por todos nosotros que vamos de tu mano, Santa Reina del sufrimiento, del dolor, de la amargura. Amén. Iniciamos entonces este sexto día diciendo: Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes querría haber muerto que haberte ofendido, y propongo firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración inicial. Oh Virgen, la más dolorosa del mundo después de tu Hijo, a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada, te ruego que me alcances la fortaleza para sufrir por mis pecados, como tú sufriste por los nuestros, a fin de que crucificando mis pasiones y concupiscencias en la cruz de Cristo, llevando la cruz de mi deber por el camino de mi vida, caminando en pos de mi Señor y perseverando constantemente a tu lado, oh Madre mía, al pie de la cruz de tu Hijo, viva siempre y muera contigo, redimido y santificado por la sangre preciosa de nuestro Redentor. También te pido por tus dolores,
por nuestros dolores, para que oigas nuestras peticiones en esta novena y, si conviene, tú nos las concedas. Amén. Sexto día de la novena a Nuestra Señora de los Dolores. Junto a la cruz de Jesús, María al pie de la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: "Mujer, aquí tienes a tu hijo". Luego dijo al discípulo: "Aquí tienes a tu madre". Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Amén. Oración del sexto día. Oh Virgen dolorosa, por el dolor que tuviste cuando viste a Jesús clavado en la cruz, concédenos que podamos aprovechar de los frutos de su pasión, que seamos cristianos verdaderos, crucificado con Cristo, y que considere como una honra el padecer y sufrir algo por ser cristianos y practicar las virtudes cristianas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final. Junto a la cruz de su Hijo, la madre llorando se ve. El dolor la ha crucificado, el amor la tiene en pie. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin un hogar. Cruz del extranjero en su patria. Cruz de tantos emigrantes. Cruz de tantos venezolanos fuera de su patria. Cruz del que sufre en soledad. Cruz de la injusticia y miseria de los marginados de hoy. Cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación. Cruz del abandono de amigos, de hermanos, de familiares. Cruz del olvido y de la traición de nuestra familia, de nuestros amigos. Cruz de la amenaza y del miedo de nuestros enemigos. Cruz de la tortura y de la prisión. Cruz de los que sin esperanza sufren sin saber para qué. Cruz de los enfermos del alma, de los que perdieron la fe. Y cruz de los que en estos momentos se encuentran angustiados, deprimidos, porque sus familias han partido a la eternidad. Ruega por nosotros, Virgen de los Dolores, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como madre y modelo de cristiano, acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos nosotros. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores. Te pedimos que, si es tu voluntad, nos libres de ellos. Pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie pueda separarnos jamás de tu amor ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen Dolorosa. Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Por piedad, oh abogada de los pecadores, no dejes de amparar nuestras almas en aflicción y en el combate espiritual que estamos atravesando en este momento. Nuestra Señora de los Dolores, cuando los dolores y los sufrimientos lleguen, no permitas que nos desanimen. Madre de los Dolores, envuélvenos en tu sagrado manto
y ayúdanos a pasar por el valle de las lágrimas. Permanece con nosotros y danos tu auxilio para que podamos convertir las luchas en victorias y los dolores en alegrías. Ruega por nosotros, oh Madre, porque no eres solo la Madre de los dolores, sino también la Señora de todas las gracias. Nuestra Señora de los dolores, fortalécenos en los sufrimientos de la vida. Amén. Oración a la Virgen de los Dolores. Señora y Madre nuestra, tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús. Ofrecías tu Hijo al Padre para la redención del mundo. Lo perdías en cierto sentido, pero Él tenía que estar en las cosas del Padre. Pero lo ganabas porque se convertía en Redentor del mundo, en el amigo que da la vida por sus amigos. María, qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús. Ahí tienes a tu Hijo, ahí tienes a tu Madre. Qué bueno si te recibimos en nuestra casa como Juan. Queremos llevarte siempre a nuestra casa. Nuestra casa es el lugar donde vivimos, pero nuestra casa es sobre todo el corazón donde mora la Trinidad Santísima. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, oh Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por todos nosotros que recurrimos a ti durante todos estos 9 días y a lo largo de toda nuestra vida. Amén. Gracias, querida audiencia de Radio Natividad. Gracias por estar allí en la 101.7 y la 95.7. Bendecida noche para todos. Los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Amén.